una encuesta de satisfacción. Posteriormente se van a conectar para orientarlos mejor. Y listo. Eso sería. Vamos a Ok, ir empezando, enterado. ¿ok? Perfecto. Excel, una Hola, pregunta. dígame. ¿Y el certificado? Ese se lo hacen llegar. Tengo entendido que al área de capacitaciones de su empresa. Y luego ellos se los entregan a ustedes. Ah, ok. Pero si no, hay que se conecte una de las personas encargadas de inglés corporativo, les pueden preguntar. Ok, perfecto. Ok, Gracias. empecemos entonces. Vaya, ahí estamos. Bien. Empecemos entonces. Ay, cuando todo se lo propone. Muy bien. Bienvenidos a su última sesión de Excel Intermedio. Hoy vamos a continuar con el tema de tablas dinámicas con relación al tema, a la pregunta que quedó de la sesión pasada. Si podemos hacer una tabla dinámica con varios, con tablas diferentes, con varias tablas que están en diferentes hojas de cálculo. ¿Ok? Entonces, sesión 20, la última. Saludo, bienvenida, presentación del contenido y objetivo de la sesión. Asistencia, desarrollo de la sesión y el cierre de la sesión es nuestra agenda para el día de hoy. Contenido, crear una tabla dinámica desde múltiples hojas. ¿Cuál es el objetivo? Que al finalizar la sesión, nosotros los participantes seamos capaces de crear una tabla dinámica desde múltiples hojas con ayuda del asistente para tablas y gráficos dinámicos. Esa opción no viene de forma predeterminada en Excel, sino que nosotros la tenemos que agregar para poder hacer uso de ella. ¿Ok? Tablas dinámicas desde múltiples hojas. La condición necesaria para crear una tabla dinámica desde múltiples hojas, primero, la tabla debe tener datos, la de diferentes hojas deben tener la misma cantidad de columnas y el mismo nombre encabezado. Los datos, o sea, los registros, los que van en la fila, pueden variar, pero las columnas deben ser las mismas. Sí, cuando veamos el archivo vamos a observar de que en algunos hay más filas que en otros, pero las columnas siguen siendo la misma. Luego, los datos pueden variar, pero los encabezados de la tabla deben ser los mismos y estar en la misma posición. Es como si nosotros clonáramos la tabla y solo hiciéramos los cambios correspondientes. Ahora, ¿cuáles son los pasos para crear la tabla dinámica? Primero, vamos a utilizar el asistente para tablas y gráficos dinámicos, el cual podemos iniciar con la combinación de teclas Alt T B, o yo les voy a enseñar cómo nosotros podemos agregar ese asistente a nuestra barra de acceso directo para que lo podamos utilizar. Y en el segundo paso del asistente, selecciona la opción crear un solo campo de página. Eso es para que nos haga el resumen. Luego, al pulsar el botón siguiente, se mostrará un paso intermedio llamado paso 2B, el cual nos va a permitir seleccionar los rangos de las diferentes hojas. Y al crearse la nueva tabla dinámica, vamos a notar de inmediato que se muestra el recuento de los valores. No nos da suma, promedio ni nada, nos da un conteo, pero nosotros podemos hacer cambio si queremos suma, si queremos promedio, máximo, mínimo, lo que nosotros necesitemos. ¿Ok? El paso 1 de 3 y vamos a hacerlo. ¿Ok? Quiero ver. Cargue Excel. Un archivo nuevo vacío. ¿Ok?
Libro en blanco. Buenas noches para ti. Y va a abrir, por ejemplo, el base de datos 1. Si observamos, aquí tenemos 2. Bueno, lo vamos a trabajar en este mismo archivo mejor. Cerremos este libro 1, no lo vamos a ocupar, lo vamos a trabajar acá. Entonces le vamos a poner tabla dinámica consolidada. ¿Ok? En la base de datos 1. Tabla dinámica consolidada, le agregamos la hoja, ¿ok? Voy a preparar para pasar la asistencia. Recuerde activar su cámara y poner su nombre completo, ¿ok? Y contestar cuando le pregunte. Bien, empecemos. Ana Cristina. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Araceli Beatriz. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Dora Alicia. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Jacqueline Michel. Buenas noches, presente. Buenas noches, listo. Jaime Antonio. Presente, presente, buenas noches. Buenas noches, muy bien. Jasmine Elisa. Presente. Bueno, Presente. gracias. Joshua Fernando. Joshua, todavía no. Juan Francisco Vázquez. Juan Francisco, listo, gracias. Julio César. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Carla Leticia. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Luis Enrique. No, todavía no. Ok. María Dolores. Presente. Gracias. Melvin Ernesto. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Melvin Josué. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Milton Antonio. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Nelson Eduardo. Nelson, yo lo vi, no está. Bueno, Oscar Ernesto. Hola, buenas noches. Ahí está, ya ven que sí. Hola, presente. Ya le puse aquí, don Nelson. Oscar Ernesto. No. Patricia Lisset. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Con cuidado ahí, ¿verdad? Pedro Sí. Antonio. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Rosario del Carmen. Buenas noches, presente. Buenas noches, Roxana Emperatriz. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Silvia Verónica. Presente. Listo. Wendy Elizabeth. Presente. Muy bien. Y Janet Carolina. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Ok. Bueno, que se vayan incorporando los que no han venido. Vamos a ver. Quitar esto. Ahí estamos. Bien, para agregar, yo ya tengo acá el asistente para tablas dinámicas, pero lo vamos a aprender a agregar. Sí estamos viendo Excel, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, mire, le vamos a dar clic acá en archivo. Después nos vamos a ir hasta abajo, donde dice opciones.
Damos clic y debe cargar esa pantalla. Bien, tenemos ya la pantalla. Sí. Muy bien, vamos a darle acá donde dice barra de herramientas de acceso rápido. Ok. Barra de herramientas de acceso rápido. ¿Ya lo encontró? Sí. Muy bien. Entonces, mire, voy a hacer zoom acá. Bueno, buenas noches, don Luis. Bien. Y acá arriba dice comandos disponibles en. Vamos a dar clic y vamos a seleccionar todos los comandos. ¿Ok? ¿Lo encontramos? Sí. Perfecto. Entonces, mire, los comandos están en orden alfabético, así que vamos a buscar AS. Acá, mire, asistente para tablas y gráficos dinámicos. ¿Ya está? Sí. Bien, ahora que ya lo encontró, le da un clic. Y le da acá donde dice agregar. Va. Primero voy a regresar. Luis Enrique, se ha abierto el archivo base de datos 1. Se ha agregado una nueva hoja de cálculo que se llama tabla dinámica consolidada. Haga eso. Listo. Ok. De acuerdo, Joshua. Bien, entonces, después de haber agregado la hoja de cálculo, vamos acá, archivo, opciones, barra de herramienta de acceso rápido. Listo. Muy bien. Entonces acá donde dice comandos disponibles en, le vamos a dar clic y vamos a seleccionar todos los comandos. Ya con los comandos seleccionados, vamos a venir acá. Están en orden alfabético, les comentaba. Entonces buscamos AS porque vamos a buscar el comando que se llama asistente para tablas y gráficos dinámicos. Cuando lo encuentre, listo. le damos clic acá en agregar y debe aparecerle acá, miren. Okay, listo. Bien, entonces una vez hecho esto, vamos a aceptar y entonces le va a aparecer acá. Si usted no tiene este comando, solo va a tener guardar y el asistente para tablas y gráficos dinámicos. Ah, okay. O va a tener estos dos ahí arriba también, el de deshacer y rehacer. ¿Ok? Pero esos son los que tenemos. Entonces, ahora, ubicados ahí en la A1, en la tabla dinámica consolidada, ¿ya estamos ahí? Sí. Muy bien. Entonces, si nosotros venimos y le damos insertar, no, perdón, acá, en asistente para tabla y gráfico dinámico.
Ahí es donde vamos a trabajar. Damos clic. Y en esta parte le vamos a dar, mire, donde dice rangos de consolidación múltiple. ¿Y qué tipo de informe? Tabla dinámica. Ok. Damos siguiente. Y acá está. ¿Cuántos campos de página desea crear un solo campo de página? Ok. Siguiente. Ahora, aquí es donde nosotros agregamos los rangos que queremos ocupar. Mire, vamos. Buenas noches. Disculpe, fíjese que me quedé, porque me cayó una llamada, me quedé en lo del asistente. O sea, ya le puse agregar y ya me sale en la otra parte. En la... De ahí, ¿qué más le tenía que dar después de eso? Aceptar. Aceptar. Es que no me sale en la parte de arriba. ¿Verdad que en la parte de arriba le sale donde está el auto guardado? Y... Ajá, ahí debe aparecerle. Si no, ve aquí abajo, antes de la barra de fórmulas. ¿A dónde? Arriba, antes de la barra de fórmulas, aquí por el cuadro de nombres. Si no, permítame, vamos a hacer algo para ayudarle. Compártame su pantalla, porfa. Ya. Pues sí. Sí, ahí lo estoy viendo. Ok, dele ahí en archivo. Más opciones. Ajá. Vaya, aquí me quedé. Sí, pero acá, mire, al lado derecho, no tiene, no, perdón, izquierdo, al otro lado. Dice ahí mostrar la barra de herramientas de acceso rápido. Ese cheque debe estar habilitado. Dele aceptar. Ahora sí. Hoy sí, ¿verdad? Y está abajo. Si usted la quiere, dele cancelar un ratito. Cancelar. Si usted la quiere mover de ahí, ahí donde está la flechita a la par, no, a la par, ahí. Dele para abajo. Ahí donde está la flechita para más abajo. Ah, mostrar ahí, mostrar encima de la cinta de opciones. Esa. Y ya le aparece arriba. Perfecto, muchas gracias. Listo. Vamos a continuar. Acá. Muy bien. Entonces, le voy a dar yo cancelar los demás. Ahí estés en donde se quedaron, ¿ok? Quieto. Bien, repitiendo, damos clic acá en el asistente para tablas y gráficos dinámicos. Le vamos a marcar acá rangos de consolidación múltiple. Es una tabla dinámica. Le damos siguiente. Crear un solo campo de página. Siguiente. Y acá les decía que es donde nosotros vamos a ir a seleccionar los rangos. Entonces nos vamos acá para Chile y seleccionamos toda la tabla. Una vez toda la tabla marcada, damos a agregar. ¿Estamos ahí? Sí. Muy bien. Borro eso y me voy a Argentina y vuelvo a seleccionar la tabla. Recuerde que, y agregar, recuerde que una tabla puede tener más campos que la otra, pero en lo que deben ser iguales es en las columnas, ¿ok? Bien. ¿Lo tenemos? Sí. Siguiente. ¿A dónde va a estar? En la A3 le damos finalizar. Entonces, lo que les comentaba es que Excel
de primera mano lo que hace es contar, hace un conteo de los valores que tenemos acá. Entonces usted tiene que venir y decirle, no, mire, lo que yo quiero es una suma, ¿verdad? Yo le doy clic acá en suma y le doy a aceptar. Entonces ahí me da el valor. En este caso, mire, enero, febrero, marzo. Y vendedor, acá no me muestra valor porque es tipo texto. Entonces, en las etiquetas de columna, puedo venir, quitar al vendedor y darle a aceptar. Y ahí está, mire. ¿Tenemos así la tabla? Sí. Muy bien, recuerde que acá le podemos nosotros cambiar el diseño. Posteriormente, acá en etiquetas de fila, mire, están todos los productos marcados. Ahorita esto es más que todo si usted quiere hacer un filtro. Y luego aquí en el filtro, dice página 1. Si yo le doy elemento 1, ¿sí? Me está mostrando Chile. Si es Argentina, perdón, acá marco elemento 2 y ahí está. ¿Ok? Ahora, hasta el momento lo tenemos así. Sí. Sí, una consulta, Muy y bien, ahí no dígame. podríamos ponerle en lugar que diga elemento el país, por ejemplo. Se podría. ¿A dónde? En el filtro, lugar que salga elemento 1 y 2, que salga Chile y Argentina, por ejemplo, se podría. No, en este caso sí lo toma. O sí lo toma Excel. Ese sí no se lo podemos. Ajá, acá está. Sí lo de configuración de campo. Probemos aquí. La página 1 dijimos Chile, fue lo primero que chique. Chile. Vamos a ver. ¿Y si yo lo veo aquí? No, ve, sigue saliendo. Elemento 1. Aquí es donde le cambié. Aquí tiene que ir país. Perdón, me sale. Ok. País. Pero no se puede. Cabe siempre solo permite escoger, pero no cambiarle el nombre. Digamos que sería como una de las desventajas de hacer la consolidación de este tipo. Ahora bien, mire, pero yo tengo ahí unos vendedores. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Ah, yo podría obviar en esta parte el producto y trabajar a partir de vendedor. Miren, la vamos a hacer acá abajo en la tabla. Ubiquémonos ahí por la 30. Ya estamos ahí. Sí. Muy bien, Sí. entonces le damos asistente de tablas y gráficos dinámicos, rango de consolidación múltiple. Siguiente, crear un solo campo de la página. Siguiente, y acá venimos. Ahora vamos a seleccionar únicamente desde la columna B. Entonces vamos a seleccionar de la B2 a la N20. Y después de Argentina vamos a seleccionar de la B2 a la N18. Y damos a agregar. Recuerde que acá estamos obviando la columna artículos. ¿Lo tenemos así? Sí. Muy bien, entonces damos siguiente. Quede en la 30, sí que quede en la 30. Finalizar. Y listo, mire. Aquí,
Como no tiene ninguna columna de tipo texto, automáticamente nos dio la suma de los valores para cada mes. Miren. Sí. En el primer caso, la columna de vendedor la toma como una más y sus parámetros son únicamente las filas. Recuerda cuando hicimos la consolidación de datos, donde fila y columna eran por separado y al final hacían una sola sumatoria. Aquí es igual el caso, por eso es que al inicio nos mostró solamente el conteo. En cambio, en la que acabamos de crear, nos muestra la suma automáticamente porque solo tenemos una columna de tipo texto. Y si vemos acá, tengo el elemento 1 y tengo el elemento 2. ¿Ya? Los campos, los valores varían según la información que seleccionemos, si es la hoja 1 o la hoja 2, que es Chile. ¿Ok? ¿Dudas ahorita? No, yo creo que no. Ok. Bien. Abramos la base de datos 2, por favor. Listo. Okay, ahorita voy yo. Lo abro. Okay, yo puedo consolidar con otros archivos, ¿sí? Pero deben estar abiertos. Vamos a ver. Acá en la base de datos 1, agregamos una nueva hoja y pongámosle consolidación con otro archivo, ¿ok? Recuerda tener el archivo abierto, ¿verdad? Ok, mientras abren el archivo y crean la hojita, dejo con ustedes a Jorge Solórzano, que es de Inglés Corporativo, con relación a la encuesta de satisfacción que les había comentado. ¿Listo? Buenas noches. Ahí está. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto, estudiantes. Les comento que el día de hoy llega lo que es el curso, ¿verdad? A su finalización. Les comento que nosotros como parte de Inglés Corporativo necesitamos que nos ayuden con una encuesta de satisfacción para saber qué les ha parecido lo que es la gestión de nuestra persona, el apoyo. El apoyo de parte de la licenciada también, y si han aprendido, ¿verdad? A través de lo que la ley les ha enseñado. Así que en este caso voy a subir lo que es la encuesta acá al chat. Por favor, todos tendrían que realizar, bueno, hay 26 personas participando. Esas 26 personas tendrían que realizar lo que es la encuesta, ¿verdad? Así que una vez terminada, me van a enviar lo que es una captura, así rapidito, con su nombre completo más la captura, ¿verdad? Que ya lo realizaron. Así que chicos, vamos a comenzar, lo voy a subir también al grupo para que estén pendientes. Ok, perfecto. Copiado. Ok.
Y esa encuesta, perdón, ¿la tenemos que contestar en este momento o posterior a la clase? Ok, este sería en este momento. La encuesta será en este momento, unos 5 minutitos que nos tardemos cada uno de nosotros, de ustedes, ¿verdad? Para poder realizarlo. La encuesta es súper fácil. Les estaría avisando y ayudando acá con la información que se requiere, ¿verdad? No es tan complicado. Cuando estén llenando, les va a aparecer en la pregunta número 9, nombre de proveedor. En este caso, ustedes ponen el nombre del Regal Products. Así que cualquier duda, pues aquí estoy a la hora. Voy a subirlo en este momento a lo que es al WhatsApp para que ustedes puedan visualizar. Listo, ahorita lo he subido. Acá se lo voy a poner al chat para que ustedes lo puedan visualizar también, al chat de Zoom. Ahí les he enviado la información. También tiene información clave de que se va a necesitar a la hora de llenar la encuesta, se las pide. Así que en estos momentos, me ayudan todos realizando la encuesta, por favor. La he enviado acá al chat de Zoom y lo he enviado al grupo de WhatsApp. Buenas noches. Disculpe una pregunta. Buenas noches, sí, claro, dígame. Fíjese de que yo ya no estoy en la empresa de la que yo me inscribí. Entonces, ahí donde dice nombre donde trabaja, le pongo dónde estoy actualmente o la anterior. Ah, está bien, la empresa donde labora actualmente, no hay problema. Ah, ok, gracias. Igual si tienen alguna pregunta o alguna o algún interrogante, me avisan para poderles ayudar. En la parte del proveedor que lo el nombre del proveedor con el que se capacitó, hay que buscar Sí, sería Regal, Regal, correcto, Regal. Regal International Products, CADC. Gracias. Con gusto. Gracias.
Perfecto. Juan Francisco Vázquez, ¿podría mandar lo que es esta captura que acaba de tomar al grupo de WhatsApp, por favor, más su nombre completo? Hola, buenas noches. Me ayuda con una buenas duda noches, dudosa. sí, me solicita la fecha de inicio gusto, de clase, pero no recuerdo cuándo inició. Sí, con gusto. La información se le ha enviado acá, sería el 20 del 02, 20 de febrero de 2023. Ok, perfecto, gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches, sí, dígame. Una consulta con respecto a al certificado. Sí, ¿cuál es su duda? ¿Cómo lo harán llegar a nuestras manos? Vaya, perfecto. Le comento, estimado, de que al finalizar lo que es el curso, primero estaríamos evaluando lo que son los minutos de conexión y por lo tanto también las notas. Así que se les recomienda de que estén solventes, ¿verdad? De lo que son sus notas, de que tengan arriba del 80%. En este caso, si ustedes, digamos, sacaron un 6, un 5, no se preocupen, puede volver a realizar lo que es el laboratorio, ¿verdad? En este caso se maneja para que ustedes puedan retener más información, ¿verdad? No importa mucho el hecho que si se equivocaron, la manera de que ustedes puedan aprender. Entonces, estén solventes en eso. Les comento que lo que es el certificado les va a llegar por medio de su correo electrónico. Así que pendiente de su correo electrónico, ahí se harían llegar los certificados. Ok, perfecto. Hola, buenas noches. Fíjese que la pregunta 1 no me permite enviar lo que es la encuesta. No sé si yo estoy poniendo mal la información, si es con guión o sin guión. Ok, sí, en este caso sería con guión, estimado. Ayúdeme con guión. Le voy a escribir ahorita la orden de inicio acá al chat de Zoom. Okay, ahorita se la acabo de enviar. Si gusta, solo copia y la pega. Perfecto, muchas gracias. Bueno, con gusto. Ok, me hacen un favor de levantar lo que es la manita de reacción para ver quiénes ya lo han terminado, por favor. Sí.
Una consulta. Sí, claro, dígame. Yo lo acabo de mandar la captura, pero veo que me surgió un pequeño detalle que me apareció el icono de la imagen de Zoom en el grupo. Pero sí pude enviar la encuesta o... Sí, se pudo y tomé la captura, pero sí, en ese momento me aparecía el icono de Zoom, que lo tenía abierto, ¿verdad? Entonces me aparece la imagen de una compañera. Ok, si gusta, solo tome la captura de la interfaz, no hay problema. Es como verificación que usted ha leído. Ok, está bien. Buenas noches. Buenas noches, dígame. Fíjese que la pregunta número 9, donde tengo que poner el proveedor del curso, no me permite escribir, porque yo lo estoy haciendo desde el teléfono, pero solo me aparecen unas opciones de otros nombres de empresas ahí. Sí, es correcto. Si gusta, seleccione la que dice Regal Products International CADCB. Pero no me aparece como opción, fíjese ahí en la 9. Solo me aparece Asociación Agape, Asociación Conexión, Asociación Fe Alegría. Ese de último, compañero. El último es. Sí, correcto, es de los últimos. Ok, ya lo encontré, muchas gracias. Me confirman si Janet Pérez, Nelson Cepeda, todos ya lo pudieron llenar. Melvin Espinosa, los demás que están en silencio. Me apoyan, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, Nelson Cepeda habla, le confirmo, ya lo realicé, le envié las capturas al WhatsApp y por el
por el chat de Messenger. De Vaya, Zoom. perfecto, muchas gracias. Hola, hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Hola, le acabo de enviar también al chat de Zoom la captura de pantalla. Mi nombre es Jaime Antonio Valdés Celada. Excelente, muchísimas gracias, estimado. Buenas noches. Buenas Mi noches. Mi nombre es Janet y ya le envié la imagen de que realicé la encuesta. Ah, vaya, excelente, Janet, muchísimas gracias. Vaya, perfecto. Yo veo que ya la mayoría ya lo terminaron. Si gusta, lo voy a dejar con la licenciada. Los que estamos pendientes, tratemos de terminarlo y enviamos la captura con su nombre completo al grupo de WhatsApp. Ok, ok, está bien. Ya me fui. Ah, mentira. Aquí estoy. ¿Quién falta todavía? Quiero ver, manitos arriba. Los demás. Escuché ahí que don Jaime, Nelson y Jasmine, creo que fueron los que contestaron que ya lo habían enviado. Trate ahí de ponerme manito arriba para ver quiénes faltan. De todo modo, la manito no se le cansa, así que ahí tengan. Ya falta un poquito. Mira, hoy sí se conectaron todos, va. Como era el final, vienen felices y contentos a despedirse. Está bueno. Hay que aprovechar, como dice. Y en resumen, ¿cuántos eran, Ticho? ¿De qué? ¿Cuántas personas éramos en el curso? Al inicio, bueno, en teoría éramos 26. Dos, digamos que no pudieron, ajá, solo estuvieron como la primera semana y luego ya no pudieron, me imagino que por horarios o algo así, pero ni modo. Por explotación laboral. Ay, no. Yo no dije nada. Por trabajo, cambio de horario, fue mi palabra. Así que, no, 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 yo no dije nada. Bueno. Okay. Vamos a ir terminando el ejemplo y quedamos así libres de culpas. Puede bajar ya la manito. Espero que los que todavía no lo habían entregado lo hagan. La encuestita de satisfacción. Muy bien, ahí veo que ya la mayoría lo mandó. Julio le quería tomar foto. Araceli. Sí, es que me estaba costando la hora de la captura. Y quizás en ese momento habló Araceli y por eso le salió ahí. Es probable que sí, que ahí salgo toda seria con gran gesto. Sí. Está bien, está bien. Pero la volví a enviar otra vez. Ah, bueno, está bien. Sí. Ay, qué divertido. Bueno, les comparto la pantallita para que vayamos terminando. Bien, estábamos en que íbamos a ver la consolidación con otro archivo. Vamos a unirlo por medio de la tablita, así como lo acabamos de hacer, solo que con un archivo extra. Por ejemplo, mire, es que yo necesito a Chile con México. Por ejemplo, esos dos son los vendedores que yo quiero evaluar. ¿Ok? Entonces, vea lo que vamos a hacer. Nos ubicamos en la hoja consolidación con otro archivo. ¿Sí? Y vamos, asistente.
para tablas y gráficos dinámicos. Rangos de consolidación múltiple. Una tabla dinámica. Siguiente. Crear un solo campo de la página. Siguiente. Lo vamos a hacer basados en los vendedores. Entonces, nos vamos, mire, para Chile y marcamos desde la columna B. Y le damos a agregar. Entonces, usted agrega ahorita Chile de la B2 a la N20. ¿Ok? Para agregar el siguiente, tiene que borrar el rango que teníamos escrito ahí y podemos ir a la base de datos 2 y seleccionar acá. Agregar. Ya la referencia se hace más larga porque busca el nombre del archivo, la hoja de cálculo y su ubicación y todo. ¿Ok? ¿Ya lo tenemos hasta ahí? Sí. Muy bien. Entonces le damos siguiente. En la hoja de cálculo existente A3. La hoja de cálculo existente es en la que estábamos ubicados al momento de hacer el enlace. Damos finalizar. Busquemos la base de datos 1. Y mire. Acá tenemos. Siempre. Le doy el elemento 2, me muestra, le doy al elemento 1, me cambia los valores, ¿ok? Y acá usted me puede decir, no, mire, ahorita solo quiero ver los primeros 6 meses. Ah, entonces venimos y podemos deshabilitar de julio para abajo. Vea, y ahí está. Sí, y recuerde que nos dio automáticamente el tipo suma, porque solo ocupamos campos de valor, ¿sí? O usted puede venir acá y decirme, no, mire, solo quiero febrero, abril, junio, agosto, o sea, los puede poner intercalados. Y de igual le va a dar el resultado, ¿ok? Y acá está ocupando las dos tablas. Ahora bien, de pronto me dice usted, mire, pero esta, yo quiero hacer un enlace con una tabla de otro archivo. No una consolidación, sino que un enlace a otra tabla. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Bueno, ¿esto ya está? Sí. Muy bien, agreguemos una hoja nueva. Ay, Dios mío, no se me esconde. Acá, una hoja nueva. Cierre esta base de datos 2, que ahorita ya no la vamos a ocupar. ¿Ya la cerramos? Sí. Muy bien, entonces, yo puedo ir y traer cualquier hoja, cualquier base de datos de otra hoja, de otro libro. Entonces, eso sí lo vamos a hacer acá, insertar, y en tabla dinámica le vamos a decir desde datos externos de origen. Desde datos externos de origen. Cuando le damos, ¿ya tenemos esta ventana? Sí. Le damos elegir conexión, examinar en busca de más. ¿Sí? Cuando le damos acá, mire, podemos ir a la carpeta donde usted tiene guardados los archivos. Por ejemplo, yo los tengo acá en archivos para la sesión, sesión 20. Entonces yo marco la base de datos 2, le voy a abrir. Entonces me va a mostrar todas las tablas que yo tengo en mi archivo. Todas las hojas de cálculo que tengo. ¿Le apareció así? Teacher, yo me quedé en esa parte donde creo la hoja nueva.
Y porque cuando les dije yo, ya tienen esto, no me dijo, no. Ahora voy a terminar y lo vuelvo a explicar, ¿ok? Porque aquí ya estamos a un paso. Ok, termino esto y lo explico de nuevo. Entonces, por ejemplo, selecciono Colombia. La primera fila de los datos contiene encabezados de columna. Le doy a aceptar. Y acá le doy a aceptar. Entonces, mire. Si yo me voy. Ay, no sé por qué me sale, si quiero ver. Ya ve, hasta mal me traje los datos. Espérame. Y ustedes así les aparece también. A mí sí, así me aparece. Pues no, nos tiene que salir así, tiene que salir el nombre de la. Acá tiene que salir enero, febrero, tienen que salir los meses, los artículos y el vendedor. Hagámoslo de nuevo. Voy a eliminarla. Solo seleccioné toda la hoja y le di suprimir. ¿Ok? Vamos a tener insertar tabla dinámica de datos externos de origen. ¿Okay? Hola, hola. Hola. Fíjense que a mí me pasó que por accidente cerré el archivo donde teníamos las tablas dinámicas, pero ya había cerrado antes el de los datos, el número 2. Entonces, cuando volví a abrir donde estábamos trabajando, como si me eliminó la tabla dinámica que teníamos y me la puso como número, o sea, como algo normal, como un texto normal sin tabla. Ahí sí tendríamos que hacerlo de nuevo. Porque si no, después no se preocupa. No, porque ahorita la voy a volver a hacer. Porque no nos funcionó. Así que no se preocupe usted. Vamos a hacer de nuevo. Bien. Tabla dinámica desde datos externos de origen. Lo vamos a hacer en una hoja nueva. Elegir conexión. Y vamos a buscar el archivo. Dijimos, quiero ver Excel, archivo para la sesión. Deme un segundito. Vaya, entonces examinar en busca de Mac. Ah, ya la seleccioné, ¿verdad? Ay, espérenme que me distrajeron por acá, no sé qué me pasó. Voy de nuevo. Tabla dinámica, desde datos externos, elegir conexión, busco la tabla, inglés corporativo, Excel. En la sesión, sesión 20, base de datos 2. Ok. Dijimos Colombia, la primera fila contiene los datos. Y le vamos a decir acá, agregar datos al modelo de datos, valga la redundancia, pero así es. Y damos a aceptar. Bien. De verdad que no sé. Porque sigue saliendo. Y creo que ha tomado las filas como los campos. Porque no nos da el nombre. Y lo había probado antes de. Y sí me funcionaba. No sé por qué hoy. Vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a ver. Hacerlo con el asistente. Lista o base de datos de Microsoft Excel. Siguiente. Vamos a buscar. Sesión 20. Siguiente. Tío, que no quiere trabajar así. No sé qué pasará.
las disculpas del caso, pero ya lo había trabajado porque a mí siempre me gusta probar todo antes de presentárselo a ustedes y lo había estado haciendo y me funcionó todo bien y hoy no quiere. Vamos a ver por qué. No tiene nada. Qué barbaridad. Quiero ver de qué otra forma. Que aquí es donde tendría que hacerlo, pero voy a ocupar otro archivo. Tal vez ese se me dañó o algo así. Lo probé con otro archivo y sí me la. ¿Y si le funciona? Sí, ¿Con me cuál la lo probó? Si no estoy malo, fue con el práctica sección 16. ¿16? Sí, si no estoy mal, creo que se fue. Ok, vamos a probar. Abre. Ejemplo 1 o ejemplo. Vamos a coger el ejemplo 1. El 1, aceptar. ¿eh? Ajá. Aceptar. Ah, mire, aquí sí. Exacto, funcionó por eso. Bien. Ajá. Entonces, en algún momento se dañó el archivo. Y por eso no nos da el resultado. Pues ya me estaba preocupando. Pero sí. Las ventas ¿Será que siempre van. Dígame. En todo caso, si hubiéramos hablado aquellos que tienen contraseña? Si tienen la contraseña activada, le tendría que desbloquear con contraseña. Si le bloqueamos en el caso que le habíamos puesto a uno que no podían ni seleccionar ni nada. Entonces ahí sí no. Pero si tiene la opción de poder seleccionar, no habría problema. Okay, perfecto. Entonces vemos que podemos conectarnos a otra base de datos, en este caso un archivo de Excel, diferente al que estamos trabajando. Y así como hicimos este con el archivo de Excel, se puede hacer con una base de datos de Access. ¿Ok? Esto del enlace con otro archivo no estaba en el manual, pero igual vi la oportunidad. ¿Ok? Es un plus. Cabal, para que vayan felices y contentos. Así que, ese era el último tema. Gracias por estas 20 horas que estuvimos aquí. Bienvenidos a mi casa, ¿verdad? Espero vernos pronto nuevamente. No les digo en el siguiente porque mañana empiezo otro intermedio, pero igual ahí está mi número. Si usted tiene alguna duda, si quiere ayudas o lo que sea, o de pronto el tema necesita un poco más de apoyo, no duden en escribirme. ¿Ok? Excelente, perfecto. Muchas gracias, muy amable Muy por bien. brindarnos, tenernos paciencia con respecto a este Siempre. tema. Por ahí estuve mirando el del Excel avanzado y cualquier cosa ahí la molesto. Vaya, está bien. Aquí vamos a estar. Ahí tienen ya mi Perfecto. contacto y estamos ahí a la orden. ¿Ok? Muchas gracias, teacher. Un gustazo haberla Bueno, conocido. Gracias igual, don Melvin. Gracias. Entonces. Y muchas gracias. Gracias muchas por gracias, todo y por la paciencia que tiene para explicarnos. Ay, ok, muchas gracias. Ahí estamos a la orden. No se les olviden, mala noticia, pero no se les olviden los evaluados, ¿verdad? Ahí tenemos el de la sesión de hoy y el de fin de módulo. Si hay alguna pregunta que les falla ahí, como las que ya encontramos anteriormente, pues no dude igual en reportármela, que yo paso el reporte. ¿Ok? Bien. Otro ratito les subo el enlace para que pueda chequear y practicar nuevamente. ¿Listo? Ok. Listo, teacher. Muchas felicidades. Gracias. Lograron terminar. Gracias, gracias. Qué bueno tenerlos gracias, a todos gracias. Hoy. Cuídense. Gracias. Gracias, Lee. Bueno, muchas gracias. Con gusto, cuídense. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Lee. Buenas noches. Saludos a Carmen. todos los compañeros que estuvieron en este curso y
Un gusto haber compartido esta experiencia con ustedes y espero verlos en la próxima, en el avanzado, creo. Eso, al avanzado todos y aprendan. Gracias, igual, compañero. Sí, buenas noches. Pues, buenas noches. Mucho gusto, Jaime. Gracias, don Peter. Bueno, pues vamos finalizando. Ahí estamos y nos vemos pronto. Chao. Nos vemos. Chao.